de dos productos al mismo tiempo. Son dos maquillajes, uno es en presentación líquido y otro es en presentación polvo. Yo por error creí, me dejé llevar por la apariencia, como es muy similar al de Arabella, creí que era en una especie de mousse o crema, pero la verdad es que no, nunca leí que era maquillaje compacto. Consejo de aplicación, el propósito de la base de maquillaje es matizar el tono de piel y ocultar las imperfecciones. En el caso del polvo, piel con acabado natural, textura suave. Teniendo un precio de introducción de $50 en campaña 1, estas son del catálogo Paula Beauty, pero esta marca también la pueden encontrar en algunos, no sé, locales, porque es Verónica Conti, ahora ya cambió a BC Profesional, pero es Verónica Conti. Vamos con la aplicación. Primero me apliqué el maquillaje líquido por separado y después el polvo. Y bueno, hasta ahorita no lo he grabado, pero yo creo que voy a grabar la aplicación de los dos juntos para que vean cómo cambia. Así que vamos a ver cómo me fue y regreso. Aquí están los maquillajes. Yo elegí. Hay tres tonos en el caso del líquido. Yo tengo el 2, el M2. Y en el caso del polvo tengo el P02. Este de aquí. Y en este hay cinco tonos. La verdad es que no sé si se confundieron en el tono. Si se dan cuenta aquí, el LM1 se ve más rosadito y el LM2 pues se ve un poquito más neutral. Cosa que aquí, no sé si se alcance a ver, pero se ve muy, muy rosa. Algo malo, está muy, muy líquido que fácilmente... A ver, permíteme. Sí, mamá, voy, espérame. Un caramelo, ok. Está demasiado líquido que entonces si lo dejas así pues se cae el producto. Otra cosa que no me gustó es que yo lo noto muy muy
rosado. Digámosle que rojo. Siento que la cara me queda muy, muy roja. Y les digo eso que es, según yo, es el tono medio. Entonces, eso no me gustó. Otra cosa. No sé si sea por el clima, no sé qué pase, pero siento que me deja. Bueno, sí es el clima, porque ya recordé, probé otros maquillajes con este clima y sí, la cara últimamente se me ve un poco brillosa. Entonces, eso no entraría aquí. Pero quiero que vean cómo se ve. Ay, a ver si se alcanza a ver. Muy, muy, muy. Muy. Bueno, yo de verdad que lo veo como muy rojo, demasiado rojo, vean. Ahí se alcanza a ver, ¿no? Que tiene un color muy, muy rojo. Entonces, eso es algo que no me gustó. En cuanto al polvo que lo he usado solo. Y como yo ya les había dicho anteriormente, mi piel es extremadamente seca. Pero en esta ocasión, con el polvo me bastó para que no me quedara brillosa. No sentí que me resecara, al contrario. Y bueno, eso también tiene que ser un. Bueno, tiene que ver un poco con el clima. Que hace mucho calor. Entonces, pues mi piel no. Digamos que no necesita tanta. Tanta humectación. Y el polvo le fue bien. De los dos productos, ¿yo cuál preferiría? En esta ocasión me quedo con el polvo. El líquido, les digo que lo usaré para. O sea, los usaré los dos en combinación porque de hecho ya los he usado y sí me gustó la combinación de los dos. Pero por separados prefiero el polvo. Este está muy rosa. Yo quiero creer que se equivocaron. Porque de no ser así, el primer tono estaría demasiado, demasiado rojo. Voy a pedir el tono número uno para ver si es verdad mi teoría o si se equivocaron. Pero les digo, entre polvo y líquido, yo me quedo con el polvo. No sé ustedes qué opinan. Voy a tratar de ponerme un poquito más aquí. Ah, en el video se va a notar que. Ay, tenía maquillaje del otro, la mano. Se va a notar que, como les digo, yo pensé que era una crema. Pues yo intenté aplicármelo con la esponja. Lo apliqué incluso con la brocha tipo cuchara. Ya después. Lo apliqué bien con una brocha para maquillaje. Ay, es que mi mano ya queda muy roja. ¿Dónde les puedo mostrar? A ver, vamos a verla aquí. Y es que tiene una sensación así como de terciopelo. Está muy, muy suavecito. Por eso igual me dejé llevar y creer que era un mousse. Creo que no se alcanza a ver. Pero este tono yo creo que sí. Va con mi tono de piel, el líquido, ¿no? Y bueno, esto ya sería todo por este video en el que quise combinar estos dos productos para hacerles, bueno, notar la diferencia, la gran diferencia entre ambos y que yo me quedo con el polvo. Pero les digo, para campaña 2 voy a pedir el tono 1. A ver qué tal me va. Gracias por ver el video. Bye.